no sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Qué pena me da apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando y llorando, mi amor, llorando también olvidar. Felicitaciones. 91% de los votos. 92, porque ahora corrigió los votos que acaban de entrar. Y está tu papá, que nunca viene a verte porque Antonella, bueno, estaba justo ahí al lado con el papá. A ver, vamos, si podemos correr la grúa porque estamos tapando la luz. Ahí estamos. Ahí está. A ver, Antonella, es la primera vez que viene el papá, ¿no? Sí. Emocionado, ¿no? De ver a la hija. ¿Qué te parece? Es fuerte, ¿no? Verla acá en la televisión y no solamente con el apoyo de la familia y la gente de Henderson, sino también con el 92% de toda la gente. No solamente el jurado, sino toda la gente en el país ha votado. Bueno, muchas gracias. Se lo veía llorando mientras estabas cantando y eso también debe ser también muy, muy movilizador, ¿no? Sí, al final debe haber salido como salió al final. Pero me emocionó mucho ver a mi viejo, que la otra vez me olvidé de mandarle saludo, estaba encerrado en casita. Así que bueno, gracias por haber venido. Bueno, venga por favor, porque tenemos que enfrentar aquí al duelo, digamos. En este caso lo superaste vos, 92% a 66%, mientras que en la primera etapa era al revés, 92 a 91. Pero esto es lo que pasa con el público, ¿eh? El público va eligiendo, va decidiendo. Y esto es lo que está pasando en los duelos. La gente que en el programa de hoy tenía los porcentajes más altos, hoy está siendo eliminado. Axel, ¿qué está pasando? Yo estoy maravillado con Dayana. Desde el primer día que la conocimos, no deja de crecer. A mí, la rompiste hoy, la rompiste. Las dos estuvieron muy bien, pero bueno, creo que la gente habló por todos también. 92% es una locura. Sí, por eso no es una diferencia de un... En los duelos creo que es el porcentaje más alto que hubo hasta el día... De diferencia además también, porque bueno, no es el Puma solo, porque acá la diferencia está en el Puma, que votó que sí. No, pero aparte la gente también... Claro, pero más el 7 del Puma era 73 a 92. O sea que hay una diferencia de la gente en la casa votando también a favor. Increíble. Y cantaste una canción que la conocemos todos y que
cuando yo empecé, cuando empezaste a cantar, dije, bueno, a ver qué plus le puede agregar de tantas versiones que existen. Yo también la grabé porque me encanta. Nunca la publiqué, pero también la grabé. Y la rompiste, un feeling, porque los momentos de potencia tenían toda la potencia. Los momentos de decir y susurro eran increíbles. La verdad me encantó, Dayana, me encantó. Y la Sole, nuestra diosa del folclore, ¿cómo viste este duelo? Bueno, para mí es la samba más linda que tenemos en el folclore. Digo porque ha traspasado el tiempo de una manera maravillosa, porque tiene un lenguaje muy actual, a pesar de que ya tiene sus años, de Daniel Toro. Yo simplemente quiero decirte, a las dos las felicito. El folclore para mí es muy especial. En este caso, a mí me gana porque voté a las dos positivo, pero si tengo que quedarme con una de las dos, me quedo con Dayana porque a mí me gana el folclore. Me encantó la elección de repertorio y yo siento cuando escucho este tipo de canciones qué hermoso lo que tenemos acá. Y gracias, Dayana, por venir a mostrarlo a un programa que tiene muchísimo rating, que lo ve todo el mundo en el horario central. Y eso es lo que es el interior del país. Por eso también hay mucha gente que ha votado. Así que te felicito. Además que estuviste espectacular, ¿no? Puma. Qué bueno cuando el soberano puede votar libremente. Hay cohesión en la opinión. Y el pueblo, el soberano y nosotros coincidimos perfectamente en que Dayana la rompió esta noche. Dayana, venciste en este duelo. Dios te bendiga, siga adelante. Y cantaste con mucho sentimiento, eso es lo importante en la canción popular, transmitir. A mí me sentaste aquí y me quedé a escucharte. Te felicito, amor. Juliana, Ale. Espectacular. No mucho que agregar a lo que dijeron los chicos y nada, cada vez creo que en cada gala fue dando más. Sí, el duelo fue bastante peleado porque a mí me gustó también cuando empezó, pero después cuando salió Dayana fue algo diferente y me parece que hasta el momento has dado, mira, me atrevo a decir que la mejor performance de las que hemos visto en duelo. No sé, a mí me transmitió mucho, de verdad es que me puse mucha pila, así que te felicito. Muy bien, Felicitaciones Dayana, Y a vos también por haber llegado hasta esta instancia. Muchas gracias, El aplauso para las dos entonces.